Comunicación e información. Es importante también destacar que la obra contempla tres canales por sentido con cuatro distribuidores. El tiempo de recorrido entre Casarapa y Río Grande se reducirá de 90 minutos a 15 minutos en horas del alto tránsito, pues reflejando la obra que está haciendo la Revolución Bolivariana para optimizar la calidad de vida de los usuarios y usuarias que transitan por esta vía. Comienza a desplazarse en un metrobús el primer mandatario nacional, acompañado además de la primera combatiente Cilia Flores. Allí también se encuentra el viceministro para el área social Héctor Rodríguez, de igual forma el mayor general Wilmer Barrientos. Nosotros continuamos acá en el distribuidor Casarapa. Hay una gran población que se encuentra agradecida con este nuevo distribuidor que sin duda va a mejorar el flujo vehicular. Y recordemos que en materia política también reconoció la labor realizada por el actual alcalde del municipio Plaza, Freddy Rodríguez. Recuerden ustedes que ha anunciado que la candidatura queda en manos de Rodolfo Sanz, quien también es conocido por salvar vidas en la urbanización 27 de febrero, en aquellos sucesos del año 2002. Nosotros también recordamos que acá en Nueva Casarapa hacen vida diferentes movimientos y colectivos, y que hoy, como bien lo anunciaba el compatriota Elías Jagua, acá se estarán inaugurando tres obras, una en Caucagua, esta en el distribuidor Casarapas y también en la Villa Panamericana, una escuela de música. Jocelyn, importante también decir que la culminación de esta obra se tiene previsto, eso lo informó el ministro del Poder Popular para...